estaban mis gentes, y ahora lo voy a bajar porque luego después me... Ah, pinche YouTube. YouTube me chingan. Pero bueno, saludos, raza. Empezando este video con esta canción de YouTube, bueno, que se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For. Fíjate que es esas canciones reflexivas, ¿no? Normalmente siempre estoy cagando el palo y riéndome de las cosas o quejándome de las cosas. Pero hoy quisiera platicarles a ustedes, que pues son el público que me ve, que me critica y que me aplaude, que de repente creo que todos nosotros, ahorita el que está ahorita viéndome, necesitamos un momento de nuestra canción. Todos tenemos una canción, güey. Una canción. Ponme ahí en los comentarios, ¿cuál es tu canción, güey? No la canción que le dedicaste a una nalga, a un vato, güey, a una vieja, a un amigo. Tu canción, güey. ¿Cuál es la canción que tú pones en tu estéreo de tu carro, güey? Y creo que todos tenemos esos momentos donde vas en tu automóvil. A veces es bueno, no sé, en tu automóvil o en tus audífonos, bueno, las pinches mamadas, esos, los Beats y esas mamadas. Y escuchar esa canción, güey. Esa canción que te hace a lo mejor soltar una lágrima, te hace decir, váyanse a la verga todos. Esa canción que te dice, me siento a gusto. De repente nos complicamos la vida. No me dejen mentir, güey, de que te preocupas. Toda la gente trabajamos y pinche examen, pinche profe culero, pinche jefe mamón. No me han salido las cosas, pero hay ciertos momentos, yo creo, del día, y a lo mejor ustedes lo estarán viviendo, que dices, chingue su madre, agarras tu carro, te echas un cigarro, igual si no fumas, pones esa canción y si traes quemacoco, abres el quemacoco, si no, con un pinche desarmador haces un hueco en el techo de tu carro y vas reflexionando al chile, lo que has hecho, güey. Estar tranquilo, no estresarte tanto, no estar llorando por esa pinche vieja que interesada que te mandó a la verga, o porque no te han dado ese aumento, o simplemente porque traes pedos, o porque te hablaron los de las tarjetas de crédito, ¿no? Son cosas que a lo mejor dices tú, te chingan, o a lo mejor una enfermedad de un familiar, o tu mamacita, o Dios no quiera, algún pariente está malo. La vida da putazos, como dicen. Como decía, a lo mejor tú medio pendejo, pero dice, Dios ahorca, pero no mata, o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos una canción, ¿no? Una canción que hace que te sientas a gusto, que te hace gritar, que te hace sentir bien en esos momentos ojetes, güey. Porque todos tenemos, como seres humanos, momentos ojetes, o momentos de la verga, momentos donde te sientes mierda. Y este video se lo hago a toda esa raza que siempre me ve y que siempre me da likes, o que me rayan la madre, o que me critican porque estoy gordo, o porque no valgo verga, o porque me dicen que les gusta que los hago reír. A todos ellos les hago este video, porque yo sí les quiero decir y compartirle un poquito. Digo, ando muy reflexivo, pero hoy me tocó y lo quise grabar. Es lo chido del internet, sobre la verga, grabo este pedo y lo digo, güey. Pon esa canción que a ti no dedicas, que a ti te hace sentir bien. Agarra carretera, fúmate un cigarro, si no fumas, digo, llora si quieres, ríete, cágate de risa. Esos 5 minutos en el día para ti, güey, que a lo mejor estás desperdiciando viendo este video. ¿Cuál es tu canción? ¿Qué canción escuchas cuando te sientes mierda? ¿O qué canción escuchas cuando quieres reír o llorar? Pónmela aquí en YouTube. Les recomiendo ampliamente que hagan ese ejercicio. Yo, gracias a Dios, tengo trabajo, tengo una familia. Yo también tengo problemas como cualquiera de ustedes, ¿no? Y de repente tienes una pelea con tu vieja, o ciertas cosas del jale no te parecen, o a lo mejor no salió la lana que pensabas, o no traes varo. Pero a final de cuentas, no es pegarle al Kikín Fonseca y decir gracias a Dios porque estamos vivos, que eso todo lo decimos. A final de cuentas, yo diría que gracias a Dios porque eres, güey. Eres tú, güey. Chinguen a su madre. Total, siempre va a haber gente que te va a criticar, siempre va a haber gente que va a decir que no vales verga. Eso es de ley, güey. Vive con eso. Pero creo que haz ese, ¿cómo se llama? Ese espacio en tu día y pon la canción que a ti te gusta, güey.
Yo sé que a lo mejor ahorita YouTube me puede decir, te va a llevar la verga con YouTube y te van a chingar por los copyright, pero a gusto, compadre. No lo voy a tirar porque no me critican, no te la pago aquí a la verga. Señores, tengan un buen día. Tengan excelente día, señores. Este video es para ustedes, dedicado para toda la pinche raza chingona. Todo México, Estados Unidos y Centroamérica. Porque aunque no lo crean, hay gente de Centroamérica que me ve. Gracias, tengan un excelente día.